Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454. Estamos con Edwin Rivera, él es conferencista internacional, puertorriqueño de nacimiento, que inicia la aventura aquí en los Estados Unidos abriendo oficinas en Miami. Bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias, muy bien. Estamos bien contentos, estamos bien gozosos, como pudiéramos decir, en buen puertorriqueño, ¿verdad? De esta nueva oportunidad en nuestra vida. Tanto personal como empresarial. Hemos entendido que esta ciudad puede estar necesitando todo el trabajo que nosotros hemos estado haciendo por los últimos 26 años. Te puedo comentar que yo he estado trabajando con lo que se llama el Instituto Dale Carnegie. Ajá. Por los últimos famoso. 26 años. Yo soy instructor de los 4 cursos básicos. Y vengo a aportar al mercado hispano de Miami específicamente, y luego Estados Unidos en per se, de qué es lo que nosotros podemos hacer en el mercado latino, trayendo esta experiencia. Entonces hemos diseñado unos programas específicamente para este mercado, que es lo que vamos a estar presentando próximamente. Me da la sensación que el hispano ya tiene la seguridad de que puede conquistar Estados Unidos. Oh, seguro que sí. Los primeros escarceos allá, digamos 50 años atrás, era muy como difícil, ¿no? Veníamos como a aprender de Estados Unidos. Hoy no dejamos de aprender, pero tenemos ya la seguridad que podemos aportar. Bueno, es que dentro del proceso de aprendizaje tenemos que llegar en un punto donde tenemos que dejar de ser estudiante y empezar a ser maestro. Entonces, en ese proceso yo entiendo que ya nosotros hemos llegado a que hemos acumulado bastante experiencia a través de estos años y bastante información que le podemos ayudar a todos nuestros amigos que nos están viendo de otras cosas, que no solamente es el diario vivir, sino cómo nosotros trabajar las relaciones interpersonales con la gente más eficazmente. ¿Sí? Bien, bien. Cuando se habla de Edwin Rivera y se lo rubrica como conferencista internacional, me parece que nos quedamos cortos. Hay muchas otras cosas en tu bagaje intelectual para compartir con todos nosotros, ¿no? Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el libro que presentaste en su oportunidad, La diabetes, el árbol de las enfermedades. Eso es correcto, sí. ¿Eso cuándo fue? Bueno, eso fue para el año 2007, que hicimos la presentación oficial de este libro. Es un libro que tiene todo lo básico que toda persona, tenga diabetes o no tenga diabetes, debe conocer. Porque es un proceso de prevención en salud, donde hablamos del agua, de las grasas, vitaminas, fitoquímicos, antioxidantes, la pirámide alimentaria. Este libro tiene una peculiaridad, y es que tiene un diccionario diabético, que no muy pocos libros de este tipo, de esta clase, tienen en el mundo. En adición, tiene también una parte que es la parte emocional, un capítulo dedicado a la parte emocional de por qué yo diabético, esa resistencia, cómo yo voy a trabajarlo si yo no tengo familia que tienen esta condición, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso, es simplemente tu estilo de vida, tu manera de comer y tu manera de pensar hacia ti mismo como tu persona. Y una de las cosas que le digo aquí es que lo único que tú tienes cierto que es tuyo es tu cuerpo. Si tú no lo cuidas, se descuida. Pero habitualmente los profesionales médicos lo primero que hacen es conocer cuál es tu árbol de vida y si tu papá, si tu mamá, si tus hermanos tuvieron diabetes, por ejemplo. Sí, básicamente. ¿Por qué tanta preocupación por esa continuidad? Como que una cosa se pega a la familia. Bueno, porque una cosa es hacer un estudio de qué es tu árbol genealógico. La otra es cómo trabajar tu salud. Son dos cosas muy distintas. O sea, que alguien que tenga un antecedente diabético en la familia, un padre, una madre o un hermano, también puede
recibir esa herencia, pero también podría evitarla. Seguro, lo que pasa es que todavía no hay un estudio categórico que diga que es una realidad. Ajá. Entonces, tenemos asociado que podría ser una problemática genética, pero también es más estilo de vida que otra cosa. Volvamos al mundo empresario, seguro, donde estuviste trabajando mucho tiempo como conferencista, pero también como asesor. ¿En qué empresas estuviste trabajando? Sí, he estado trabajando en varias de las que le llaman 500 companies, de las grandes, según son identificadas en el mundo entero, como Pfizer, Upjohn, McNeil, este tipo de empresas, Walgreens, que todos los conocen aquí en este país. Son empresas que nosotros hemos impactado su personal, sus directivos, con los programas que hemos desarrollado. Y entonces, los resultados de esto, no solamente poder ayudar al ser humano a ser mejor, sino a nivel empresarial, hablamos del retorno de la inversión, que el retorno de la inversión, hemos trabajado con empresas que le hemos aumentado hasta un 12%. Eso en términos económicos significa mucho dinero. Hablando de mucho dinero, la gente aquí, sabes, como lo que está sucediendo en todo Estados Unidos después de la crisis del 2008 para aquí se ha agudizado. Uno de los focos donde la gente busca encontrar oportunidades de hacer negocios es los networking. Correcto. ¿Te ha sorprendido esta fórmula que se utiliza aquí en Miami? Sí. Una de las cosas que definitivamente a mí me ha impactado grandemente es cómo el mercado alimenta este tipo de actividad, llevando a la gente a conocerse entre ellos. Y es una de las ideas más asombrosas que yo creo que se debe aprovechar. Lo que sí puedo decir es que a mí me parece, de lo que yo he observado hasta ahora, es que pudiéramos entonces trabajarlo más eficientemente. Por eso es que nosotros estamos trabajando un programa que se llama, en inglés te lo digo ahora, Business Networking 101, porque hemos visto desde el punto de vista de relaciones humanas, desde el punto de vista de cómo la gente se expresa con los demás, algunas áreas de oportunidad, y entonces eso queremos trabajarlo también aquí. Hiciste una mezcla ahí, el business con el 101, pero inglés, español. Pero bueno, estamos en Miami y todo vale. Sí, todo vale. ¿Y de qué? Danos la característica que tendría este Business Networking 101. Sí, simplemente la característica básica número uno es que la gente tiene miedo a conocer otra gente. Y nosotros lo primero que hacemos es que te vamos a dar una técnica de conversación. Cómo hablar con la gente, cómo comenzar esa conversación, qué decir, qué no decir, cómo prepararte para los networking. Cada networking o cada red de negocio en español es distinta y la gente va preparada o no preparada igual para cada una de estas actividades, y cada una de ellas son distintas. Por tanto, nosotros entendemos que tú tienes que ir preparado para esa actividad y qué es lo que vas a buscar esa actividad. La gente simplemente va a pasar un rato, divertirse bien, pero esa no es la idea de ese tipo de evento. La gente va munida de su tarjeta personal, algún folleto para hacer networking, para hacer conocer. Mira, te voy a dar un pequeño ejemplo que me ha pasado a mí en uno de estos networking. Viene una persona, está caminando, y viene y te dice: toma, aquí está mi tarjeta, yo me llamo fulano, y se va. Entonces, bueno, pregunto, ¿esa es la manera correcta? Es impropio. Es impropio. Es impropio. Pero hay otra fórmula, y yo creo que la gran mayoría de las personas utiliza la otra fórmula: ser respetuoso e ingresar a un lugar donde hay otras personas. Exacto. Y se va presentando correctamente. Correcto. Y ahí es donde se abren las gente. Lo interesante de esto es que lo que tú acabas de hablar es la realidad, y nosotros vamos a hablar de ello. La situación de esto es que tiene que ser consistente. Y entonces nosotros vamos a enseñar consistencia para que la persona entienda que hay unos pasos que son básicos en cada una de estas intervenciones. Bien. Con la gente. Bien, ¿vas a dar una presentación? Correcto. ¿Cuándo? Eso va a ser próximamente, posiblemente este mes. Vamos a estar avisándole a la gente, estén pendientes, porque le vamos a avisar pronto sobre esa actividad. Bien, ¿algún lugar específico? Vamos a estar en esta semana, posiblemente en la Humboldt International University. Eso queda en la 4000 Flagler, correcto. Dice, sí, para que la gente tenga claro, que no se nos pierda, es el mismo edificio que se llama NPTI, NPTI, es la misma esquina de ese edificio, estamos ahí. Un edificio que ha hecho historia, llevan 20 años allí trabajando por la educación
y la preparación de profesionales aquí en Miami. Bueno, muy bien, Edwin. Primero que nada, te damos la bienvenida a Miami. ¿Cuánto hace ya que estás aquí? Voy para un año, tres meses aproximadamente. Bueno, y te hace... Bueno, vienes de Puerto Rico, no es muy diferente, ¿no? No, no es muy diferente. No es muy diferente. ¿Y qué te atrae más de Miami? Me atrae la oportunidad de ayudar a la gente, que es el reto mayor que yo tengo aquí, que la gente pueda entender que nosotros tenemos la capacidad y tenemos la experiencia para poderlos ayudar y poderlos seguir llevando otro escalón de crecimiento y desarrollo. Eso es lo más que me preocupa. El resto, pues, la comida es riquísima, la gente es muy buena, me han acogido cariñosamente, se los agradezco. El clima, no tengo fantástico, nada que... Fantástico, es lo único. Fantástico. Bien, Business Networking 101 será el puntapié inicial de lo que me imagino vendrán otras. Sí, sí hay otros programas que... hemos cambiado un poco la dinámica de los programas. Por ejemplo, estábamos hablando de que necesitamos establecer otra vez lo que son los valores humanos. Uh-huh. Lo estamos viendo alrededor del mundo. Se han perdido de una manera increíble. Y la gente, una vez que rescate esos valores, las cosas van a empezar a fluir de otra manera diferente. Entonces, el trabajo que vamos a hacer con el Business Networking 101 para enseñar a la gente a trabajar en este tipo de actividades, redes sociales. Cuando hablamos de venta, hay miles de programas de venta en el mercado. Yo los he visto casi todos, porque toda la semana sale uno diferente. Nosotros lo que queremos hacer es, ¿qué es la psicología de venta? Que la gente entienda realmente qué es la psicología de venta y cómo persuadir positivamente a nuestros prospectos y clientes. Esa es una de las cosas que vamos a hacer. Lo otro que me ha surgido en estos días es que ya el liderazgo, vimos el año pasado que hay una carencia de liderazgo mundial y nosotros venimos con un concepto que se llama liderazgo mundial. Ya no existe barreras en tu comunicarte con gente de todas partes del mundo. Lo único que nos falta es que pongamos una ciudad allá en la luna y nos podamos comunicar ahí con la luna. Bueno, ya hay quien se está ocupando del tema. Ya hay quien se está ocupando del tema y está convocando que con unos cuantos millones de dólares... Estaremos ahí pronto. El problema es que te llegan, no se sabe, no saben si se trae. Edwin, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, mis amigos. Los espero en esta semana, en la próxima actividad, para mi presentación oficial de conferencista internacional en Humboldt International University. Muchas gracias. Nosotros seguimos con toda la programación de TV Radio Miami, asociada a las distintas emisoras que nos acompañan. Por supuesto, siempre hacemos notar el agradecimiento para con Radio Nova Internacional, Radio Miami Internacional, para La Voz de América, para Radio Francia Internacional, para la Radio Mercosur, para nuestros amigos de Argentina a través de Arturo Cavallo en su AM 670, 690 y 810. También Enrique Llamada de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este en Montevideo, en Uruguay. A todos, a Radio Vaticana, no nos olvidemos del Papa Francisco, nuestro querido amigo inolvidable Francisco. Y a todos les invitamos a seguir con la programación de TV Radio Miami. Confort, tecnología y servicio. Aerolíneas Argentinas. Vuelos directos New York-Buenos Aires y conexiones a toda la Argentina y países vecinos.